traición a la patria. 111 diputados y diputadas al Congreso han traicionado a la patria para favorecerse a sí mismos y a los sectores más oscuros del país, en un pacto de impunidad que pretende legalizar la corrupción y la criminalidad. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. El contenido de las leyes aprobadas ayer nos afecta a todos. La seguridad de la ciudadanía en los buses, en los mercados, en los hogares, lejos de ser garantizada, está en grave riesgo con la aprobación de la conmutación de cargos, lo que permitiría que miles de personas que han delinquido podrían salir de las prisiones. Es tiempo de movilización organizada y unida para una soberanía verdadera y erradicar la corrupción, la impunidad y la pobreza que agobia a todo el pueblo de Guatemala. Hoy tenemos 104 personas y tenemos 32 diputados que al parecer no tienen permiso para estar faltando a esta sesión. Se sabía, era público, lo que teníamos que venir a discutir en vía de voto. Y si no se sigue escuchando la voz de los pueblos, seguiremos en la crisis que tenemos. Por favor, diputadas y diputados, hay que escuchar la voz. Hay que escuchar la voz de los pueblos que están, no están diciendo, están gritando lo que requieren. Y uno de esos temas que nos están pidiendo es precisamente volver a retomar el antejuicio al señor presidente y resolver para que la justicia camine. Uno de los pocos recuerdos que tengo de niña son los arbolitos de la tercera calle. Ahí nací, en la esquina con la primera avenida en la zona 1. Mi abuelo tenía una tienda donde vendía bananos, carbón, leña y plátanos. Iba a sentarme frente a los plátanos, agarraba uno y me lo comía como mono. Yo soy la de en medio de tres hermanos, la única mujer. Un día, estando en la tienda, vi a un grupo de maestros corriendo por la calle. Atrás venía la policía tirando bombas lacrimógenas. Los vendedores les hacían señas para que se escondieran en sus tiendas. Ese era el movimiento estudiantil del 68, apoyado por los maestros. Una época de mucha lucha. Ya había nacido la primera guerrilla. Yo tenía como 7 u 8 años. Ese día fui testiga de la persecución y la solidaridad. Mi mamá trabajó mucho en la iglesia. Yo crecí ahí. Fui fundadora de la Hermandad de la Virgen a los 12 años y presidenta entre los 12 y 18.
No era una iglesia comprometida, era conservadora. Pero mi mamá siempre nos hacía notar las injusticias a nuestro alrededor. Mire, nena, cómo está la pobre gente. Mire lo que está pasando. Me acuerdo que yo tenía como 13 años cuando llegaron unos compañeros de la iglesia de Santa Marta. Esa sí era comprometida, era de la teología de la liberación. Ahí entré en contacto con esa corriente. Fue de alguna manera la base para involucrarme en el proceso revolucionario. Yo conocí el terror primero en mi casa y luego durante la guerra. Mi papá fue un hombre violento. Soy muy tímida. La gente no lo cree. Frente a los demás me hacía la fuerte, pero era muy tímida. Tenía una idea de mí misma muy negativa. En la noche me recriminaba por lo que no había logrado hacer durante el día. Por ejemplo, tomar la palabra. No podía tomar la palabra. Tenía un miedo absoluto. Yo podía estar muy preparada, pero al momento de estar frente a todo el mundo, pánico completo. Se me ponía la mente en blanco y no decía nada. Cuando estaba en la escuela de comercio, me iba al estadio para decir en voz alta la conferencia que tenía que dar. En el año 78 fui electa presidenta. Nadie quería el puesto porque era el año de graduación y era mucha responsabilidad. Yo empecé el año sin tener la capacidad de decir gracias, compañeros, y terminé dirigiendo el acto de graduación. En 1979 me incorporo al EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres. Yo estaba estudiando Ciencias Económicas en la Universidad de San Carlos. Antes me integré al Frente Estudiantil Revolucionario Rubén García, que fue asesinado en 1977. Él era mi vecino, creció en Caminal Juyú 2. También estudió en la Escuela de Comercio, así que yo lo conocí por distintas vías. Era un momento muy difícil. Ya en 1979 y 80, el ejército había tomado la decisión de desarmar todo. Yo estuve cuando los campesinos llegaron a la universidad. Nos habían dicho, miren mucha, algo grande va a pasar, hay que estar atentos. Eso es lo único que sabíamos, algo grande iba a pasar. Yo estaba trabajando en una oficina de contabilidad frente a la casa presidencial. Puse la radio como a las 12 del día y ahí recibí la noticia. Fue una cosa espeluznante. ¿Cómo así que los quemaron? Si pudieron hacer eso en la Embajada de España, son capaces de cualquier cosa. En ese momento me dije, ni un paso atrás. Ante ese nivel de atrocidad, ni un paso atrás. Nos enteramos de que habían matado y secuestrado a muchos. Yo tuve que irme, esconderme, y así estuve durante 15 días. Ese era 1981, yo tenía 21 años. Me fui con unos amigos que eran de San Marcos. Ellos me conectaron con mi mamá y mi mamá con una amiga suya hicieron el plan de salida. Me tuve que cortar el pelo porque la fotografía que había caído era con mi trenza. Me tomó 10 años recuperarla. Los primeros meses en México me volví loca. Loca de la tristeza. Yo pensaba, 19 millones de personas y yo no soy nadie. Me iba a los parques para hablar con la gente. Me sentaba en una banca y después me iba. Un día un hombre se acercó a platicar conmigo y finalmente me dice, venite, te voy a llevar a una feria. Tres figuras para que se lleve el premio. El músico toca y toca. El músico. Pasen adelante, pasen a jugar. El mundo. Y yo pensaba, esta persona no sabe lo que acaba de significar en mi vida. Seguimos soñando.
tareas. Mi tarea revolucionaria, la mayor parte fue afuera de Guatemala. Apoyé a los refugiados del sur de México, a las comunidades de población en resistencia. Luego milité en el movimiento de mujeres y feministas que se fue formando en el exilio, en México y en Canadá, en apoyo tanto a mujeres refugiadas como a las mujeres aquí en Guatemala. En México formé parte del movimiento cultural de solidaridad con Alaide Fopa, que fue secuestrada en 1980. Desde entonces he acompañado a la revolución a través del canto y la música. Formé parte de Quinlalat, que perteneció al movimiento que nace en el año 67 con los cubanos. Fuimos en América Latina la única agrupación de música revolucionaria en donde las mujeres jugábamos un rol distinto, un rol de percusionistas. Incluso en un momento determinado, en Quinlalat éramos 3 mujeres, 2 de ellas percusionistas. Estoy en la esquina de la iglesia de Santa Rosa, perdida, desorientada. Estoy paralizada, no sé qué camino tengo que tomar para mi casa. Las camionetas pasan y yo ahí en la esquina. ¿Cómo me voy a mi casa? Ese era un sueño recurrente durante el exilio y que de verdad me sucedió. Cuando yo intenté regresar por primera vez a Guatemala fue en 1986. Ya las rutas habían cambiado. Entré en pánico. Estuve 2 días en mi casa y me fui. No podía resistir el miedo. Después de eso, tomé la decisión de irme a Nicaragua y por último estuve en Canadá. Mis papeles de refugiada en Canadá salieron en abril de 1994 y lo primero que hice fue venirme a Guatemala. Ya se había formado la Asamblea de la Sociedad Civil y estaba en discusión la creación del sector de mujeres. Tuve que romper el miedo, porque todavía no se había firmado la paz. Y la decisión fue, me voy aunque me maten. ¿Qué significó eso? Quitarles el poder a ellos. Cuando salí del closet públicamente, les quité el poder. Dije, yo soy lesbiana. ¿Y cuál es el problema? Hoy me reconozco sobreviviente ante ustedes. Sobreviviente de múltiples experiencias de muerte. Sobreviviente de un nacimiento difícil, de una violencia permanente y eterna, de amores inacabados, de dolores sin sentidos, de despedidas permanentes y de tristezas profundas. Me reconozco sobreviviente de sistemas opresores, de todos. De porque soy mujer, de porque soy lesbiana, de porque no tengo recursos, de porque pienso diferente, de porque soy de color, de porque no hablo bien, de porque no lo sé, de porque todo lo que ustedes quieran y crean. Me reconozco sobreviviente del reencuentro doloroso con todos mis recuerdos, olvidados, guardados, negados. Para el día de la firma de los acuerdos de paz, tocamos como Quinlalat. Fue una cosa apoteósica, gigantesca,
tan grande que es difícil describirla. 150.000 personas en la plaza. Todo el mundo lloraba. Era el momento de la descarga emocional después de todos esos años. Yo toqué Comandante Turcio Lima en la marimba del ejército, Caibil Balán. Fue una cosa bellísima. Yo casi me muero, sentí que se me había parado el corazón. Entonces se firmó la paz y empecé a llorar y a llorar. Era como que al fin podíamos llorar a nuestros muertos. Una semana después de la firma de los acuerdos de paz, el 6 de enero de 1997, empezamos a trabajar para la formación del Foro de la Mujer. Yo no descansé, no tuve ningún proceso de sanación, hasta que después de 2 años, una mañana ya no me levanté. Yo me soñé en una habitación de hotel sin saber de hablar, sin poder decir nada, sola. Me soñé y me entró un miedo. Al día siguiente amanecí mal. Despertaba, abría los ojos, pero mi cuerpo no respondía. Parecía viejita. No podía caminar ni una cuadra, no tenía energía. Viví 5 años de sanación. En ese proceso sané los 40 años anteriores y dije, seguro voy a vivir 80, estoy en la mitad de mi vida. En el año 2015 fui electa como diputada, en medio de las manifestaciones ciudadanas contra la corrupción. Durante el día hacía campaña y en la tarde manifestaba. Nunca me había planteado participar en política partidista. En ese momento ya veíamos a Convergencia como una opción para apoyar. Además que si hubieran reformas al sistema político, pensé, bueno, eso que se va a discutir en el Congreso, yo quiero estar ahí. Cuando me eligieron, lo primero que pensaron mis amigas aquí en Canadá fue, ¿qué se va a poner la Sandra? No tiene nada que ponerse. Y una amiga que vive en Miami me dijo, Sandra, venite para acá, yo te ayudo a comprar ropa. Entonces decidí, no voy a comprar nada afuera. Mi planteamiento político es que la ropa debe ser de Guatemala, hecha por guatemaltecos. Llegué al mercado del Guarda donde venden pantalones y todo. Me acerco a una señora. Mire, le digo, ¿qué me quedará a mí? Yo digo que usted es como 38. Y mira a su esposo. Mira, la señora quiere un número 38. Pero si son de hombre, la señora quiere número 38. Y el señor se me quedaba viendo. Hasta que le habló recio y le dijo, mira, ahí hay pantalones. Imagina una mujer que cree que es correcto y bueno ser mujer. Una mujer que honra su experiencia y cuenta sus historias. Quien se niega a cargar los pecados de los demás en su cuerpo y en su vida. Imagina una mujer... Yo me asumí como lesbiana cuando tenía 31 años y durante la campaña electoral salí públicamente. Ahora creo que estoy haciendo revolución en el Congreso al asumirme abiertamente como lesbiana y feminista. Hace 30 años eso no era revolucionario. Yo creo que ni siquiera era posible. Mi principal debilidad en lo político es hacer cosas que no dan votos. Tocar temas tabú, ser abiertamente lesbiana. En un país conservador como Guatemala, ser uno mismo es contrahegemónico. Así que hay gente que me dice, si lo hubiera sabido, no hubiera votado por vos. Ser mujer con una posición política clara, ser mujer con fortalezas, no encaja en la imagen que mucha gente quiere en una mujer. Pero para mí, la transparencia en el cargo también significa quién sos vos. Yo quiero darle contenido a eso de la nueva forma de hacer política. Y si al final lo único que hice fue abrir camino, pues eso hice. Thank you.
El Congreso de la República es toda una escuela impresionante. Tengo más de 40 años de estar en lucha, he vivido y he pasado un montón de cosas, pero siempre he estado desde afuera. Este es un ámbito nuevo para mí, un reto gigantesco. Pero es en seguimiento a la línea de participación que he tenido al proceso revolucionario. Convergencia en la Unidad de Alianza Nueva Nación, que es de izquierda, el Consejo de Pueblos de Occidente y las organizaciones sociales. Esta experiencia la comparo con esa adrenalina del escenario. Cuando salís al escenario tenés una energía, una forma. Como diputada también tenés que tener una energía. La diferencia es que aquí son por lo menos 10 horas al día, 6 días a la semana. Nosotros representamos una agenda progresista que en el Congreso enfrenta una adversidad casi total. Fuimos electas por voluntad de muchísima gente y estamos aquí. Pero eso no significa que no nos sintamos a veces con la necesidad de fortalecernos para poder tomar la palabra en un espacio absolutamente patriarcal y con actitudes absolutamente machistas, ¿sí?, que hay que enfrentarlas día a día. Yo quiero decirles, y espero que me equivoque, que pareciera que hay una consigna en donde lo que signifique algo sobre equidad de género y lo que signifique algo sobre pueblos va a ser muy difícil que pase. Espero que el día de mañana, que está en agenda legislativa la ley de apoyo a las mujeres cooperativistas, podamos decir, yo me equivoqué, porque el Congreso de la República va verdaderamente a aprobar leyes que contribuyen a las mujeres y a su vida. Hay gente que me dice que me pasé al otro lado y me consideran traidora. Yo, en cambio, reivindico que vengo de los movimientos sociales con tareas y responsabilidades distintas. Porque nuestra fuerza no está en la cantidad de personas que estamos en el Congreso. Nuestra fuerza está en las calles. Mi casa es como mi refugio. Y es el lugar donde uno puede crecer, puede estar, puede ser. Un Jesús femenino, feminizado. Mis nahuales. Estos me los regaló Rigoberta, estos frijolitos. Piedra que me regalaron mis compañeras en Canadá. Para mí el Bambi es la niñez, la alegría permanente. Era un personaje cuando yo era chiquita. Y este salmo es el que me acompañó cuando me fui de Guatemala. Una persona me lo dio en un papel. Como dice el diputado Leocadio Juracán, mi compañero de bancada, la investidura la pongo al servicio de la gente. Que mi investidura sirva para darle voz a las comunidades, a las mujeres, a la comunidad LGTBI. Este pueblo se ha levantado de las cenizas. La belleza que miras en este pueblo, ¿cómo te explicas vos que aún en medio del terror, de la pobreza, haya tanta creatividad? Creatividad expresada en la comida, en la música, en la artesanía, en la pintura. No es nada más, es que es belleza. Quizás es la única manera de sobrevivir a través de la creatividad. Afortunadamente, lo más horroroso no nos ha logrado quitar eso. Entonces, el arte no es algo más allá de la gente. Es algo intrínseco, porque es una manera de sobrevivir. Y le habla de palabras que